final, aquí está el de Tandil, que va a ganar esta carrera, ahí está, va a ganar, ganó. Nueva entrevista para Toda Velocidad. Estamos junto a Leo Forte en su taller del Forte Competición para mostrar hoy un trabajo y un auto que va a estar terminándose en los próximos meses. Muy, pero muy histórico dentro del turismo carretera. Es una réplica del auto de Fabián Acuña de los años 99 cuando corrió con la Chevy de Turismo Carretera. Leo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. La verdad que vos tenés una mejor vista que la mía, al lado de la Chevy. Comentame un poco este sueño que empieza de la familia Fioretti, en donde, bueno, varias personas que se fueron sumando en el camino. Es un proyecto familiar, sin fines de lucro, solamente con la pasión y el amor que le tiene a Fabián Acuña como deportista, como piloto, que ha marcado, la verdad, un antes y un después dentro de una camaradería muy grande de pilotos de turismo carretera. Sí, bueno, esto empezó hace un tiempito, pero no muy lejano, un mes y pico. Tenemos un amigo en común, que es Omar Velavendía, el dueño del auto de Guido Palacci. Y bueno, cuando Omar vio que teníamos esta Chevy, no tardó en ofrecerse a Nico. Y bueno, arrancó con el proyecto y nos conocimos y empezamos con el trabajo. Es una Chevy que viene del 4000, es una Chevy que está prácticamente hecha nueva, tiene muy pocas carreras, pero tuvo como casi 12 años de abandono, así que bueno, empezamos con todo el trabajo de restauración, y bueno, gracias, ahora tenemos casi terminada, falta el ploteo nada más, y terminé de armar cositas del interior, pero bueno, se le ha hecho todo a nuevo, se repasó diferencial, caja, frenos, parrillas, rótulas, estaban todas engranadas, y hubo que hacer un trabajo muy fino, complicado, porque digo, los elementos eran nuevos, pero estaban muy deteriorados por el tiempo que estaba en desuso, ¿no? Este auto en particular, como bien habíamos comentado, va a estar replicado a lo que era el auto del 99 con esas publicidades tan míticas con el eje 3, ¿verdad? Con el eje 3, sí, exactamente. Va a ser el Chevy número 4 de Fabián, la cual aprovecho el momento para mandarle un gran abrazo. Para, bueno, espero que este proyecto le guste y bueno, que esté muy contento con el trabajo que se hace. De verdad, agradecerle tantos momentos lindos vividos, porque soy también fan de él. Y bueno, aprovecho, Fabián Acuña, para darte un gran abrazo y bueno, estamos tratando de hacer lo mejor posible. Sabemos que sos un tipo muy prolijo, un poquito de presión, pero bueno, estamos trabajando para que a Fabián le guste la chica. Así es, Fabián, un gran piloto del TC, que mismo ha pasado por las cámaras de A Toda Velocidad y nos ha atendido 10 puntos, y que se le puede hacer este homenaje, que no solamente es esta Chevy, sino también a la par otro de sus autos, el Falcon, por ahí que muchos recuerdan, con esa gran volada que ha podido retratar en Balcarce, y es algo único en el país que una Chevy y un Falcon se estén haciendo al mismo tiempo para presentarse en un futuro, esperemos no muy lejano, en la ciudad de Tandil. Sí, la verdad que sí, bueno, también cabe destacar que el esfuerzo que está haciendo Nicolás Fioretti y toda su familia es la verdad, destacable, porque es muy importante lo que están haciendo y doy fe que se está haciendo pulmón, no tiene publicidades, no tiene apoyo económico de ningún lado, o sea, lo hacen a pulmón y es una linda experiencia para su familia, bueno, en un lindo entretenimiento. Lo que pasa es que hoy, como está la situación económica, creo que es muy difícil ya armar un auto de carrera, imagínate armar dos, ¿no? Buscar los elementos de la época, que es lo que más lleva tiempo, ver quién los tiene y conseguir precios, o sea, es un tema bastante difícil, con el tema de la pandemia también, que también nos salta el tema de no podemos armar, ¿no? Así es, bueno, sí, obviamente mucha gente se fue sumando al proyecto, dando su granito de arena, y hablando más en específico del auto, de los trabajos que se le fueron haciendo, hasta el día de hoy, ¿qué trabajos le hicieron, qué modificaciones le fueron haciendo también? Y comentar que tanto la trompa como el volante son los originales de la época entregados por Fabián Acuña. Se desarmó íntegro, todo lo que es suspensión,
se hizo toda la parte de suspensión delantera y trasera, se revisó todo el diferencial, se le cambiaron los fluidos porque estaban de la época. Bueno, se repararon todos los frenos, hubo que hacer todos los frenos, cambiar pistones de caliper, corriente, estaba todo clavado. Si bien el auto estuvo guardado en un garage, la misma humedad de tantos años hizo que la corrosión se clavara los frenos, todo. Después se limpiaron todas las rótulas, se cambiaron algunas, se pintó todo el vanomotor, se pintó parte del interior, no todo el interior. Bueno, y se fue dándole un poco de cariño, que es lo que le hacía falta al vehículo, ¿no? Así es, la verdad que se lo ve muy bien encaminado, esperemos que no tarde mucho en terminar, porque la verdad que las ansias es mucho, pero terminado a su 100%. Lo vamos a poder estar viendo en el Museo del Deporte, en conjunto con el Automoto Club de Tandil. Todo lo que es la presentación se va a estar llevando a cabo allá, junto también a Fabián Acuña, quien es justamente el homenajeado, y que bueno... Lo que veo, no falta mucho, falta el ploteo, que es algo también algo que me llamó la atención, de que ya en esa época se estaba aplicando el ploteo, ¿no? Sí, ya en el año, mirá, yo empecé a correr el año 93, y ya en el 94, en el 93 el auto mío lo ploteaba y la pintaban a pincel, y después en el 94 ya empezó el ploteo. Claro. Igual le vamos a hacer un trabajo de ploteo impreso, el cual lo vamos a cubrir íntegramente el auto. No va a ser el mismo ploteo de la época. Sí, después va el vinilo de corte arriba. Es algo mucho más moderno que se utiliza hoy por hoy, que nosotros lo implementamos el año pasado en la Amarok nuestra, que corría en el TC Pickup. La de Volkswagen, que la corrió en el 97, y bueno, esa camioneta la ploteamos con este sistema. La verdad que queda muy prolijo. De hecho, fue una de las más lindas, la bautizaron la linda en la tele, ¿no? Así que hicieron una encuesta y quedó como la más linda. Pero bueno, viene al caso que vamos a hacer el trabajo con ese tipo de material y después se va a laquear totalmente el vinilo para darle durabilidad, que no se raye y va a dar un muy buen brillo. Así es, bueno, la verdad, Leo, agradecerte por esta nota, por esta exclusiva nota, que es la primera vez que se puede saber de este proyecto en cámara, viéndolo acá en A Toda Velocidad. Agradecerte no solamente al Forte Sport, a todo el taller que está llevando a cabo este trabajo, sino que también a todos los fanáticos que van a estar acompañando justamente toda esta movida del turismo carretera y que no solamente se engloba a los fanáticos de una marca, sino también a los fanáticos de todas las marcas que conforman el TC, porque son más autos que se van recreando, que se van manteniendo en el tiempo, y en esta ocasión, bueno, uno de cada bando, por así decirlo, tanto de Chevrolet como de Ford. Gracias a ustedes por estar, de una forma u otra están presentes acá, así que bienvenidos. El taller del Forte Sport tiene puertas abiertas para cuando quieran ir mostrándole paso a paso la RCRH. Muchísimas gracias. Acá con ustedes una nueva entrevista de A Toda Velocidad, mostrando todo lo que es el proceso de la réplica del auto de Fabián Acuña, que ha conducido en 1999 su Chevrolet EG3 con partes originales.